cuando termine de saludar, se una nuevamente a nosotros para declarar una nueva canción, aquel que nos salvó. Aleluya. Ahí donde usted está con sus manos, vamos.
decimos al Señor, ¿a dónde usted está? Levanta sus manos y le dice: aleluya, ale. Sí, Señor. Del hebreo no cambió en gran cosa. Viene del hebreo aleluya. Alelu significa alabemos, y ya se refiere a Jehová, a nuestro Dios. Por lo tanto, cada vez que decimos aleluya, nos referimos, decimos, estamos diciendo alabemos a Jehová. Alabemos a Jehová. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos sido creados para adorar y alabar el nombre de Jehová. Así es que de ahora en adelante, cuando tú declares esa palabra, recuerda que estamos exaltando y glorificando el nombre de Cristo. Porque su palabra dice que no hay otro nombre dado en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, por el cual podamos ser salvos, que no sea por el nombre de nuestro amado Jesucristo, que siendo 100% Dios, se convirtió en 100% hombre para darnos la salvación. Así es que tal si una vez más ahí donde tú estás, ahora entendiendo lo que estamos diciendo, puedes levantar tus manos por un minuto más y le decimos al Señor una vez más: aleluya, aleluya. Sí, Señor. Dale ese aplauso al Señor, porque toda la gloria y la honra son para Él. Aleluya.
worship you, Jesus. You are worthy of all praise, my God. Oh, te adoramos, Jesús. Levanta tus manos y exáltalo. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ¿Cuántos saben que no hay mejor nombre? No hay nombre dado a los hombres mejor. Es que ni se puede explicar lo majestuoso, lo maravilloso, lo majestuoso que es el nombre de Jesús. Que cuando uno dice el nombre de Jesús, el diablo tiembla. Está debajo de nuestros pies. Y cuando uno combina aleluya con el nombre de Jesús, el diablo tiene que salir corriendo, tiene que salir huyendo. Está debajo de nuestros pies, está aplastado. Hagan conmigo así: está aplastado debajo de nuestros pies. Amén. En el nombre de Jesús, todo cáncer tiene que doblar rodillas, toda sida tiene que doblar rodillas, toda fibromialgia tiene que doblar rodillas, todo lupus tiene que doblar, todo nombre dado aquí en la tierra tiene que doblar rodilla y proclamar que Jesús es el Señor. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Nombre que es sobre todo nombre. My God. Oh, Dios es tan bueno, majestuoso, wonderful, counselor, mighty God, Prince of Peace.
dice la escritura en inglés. Él es el gran consejero, Él es nuestro Padre. Yo me asombro en el nombre de Jesús, porque una estatua no puede dar vida, un tiesto no puede dar vida. Por eso cuando el otro día estamos hablando de estudiando el libro de Efesios, el apóstol Pablo trajo hablándole a un grupo de paganos que se habían convertido a Cristo, le dicen: Él no solamente que es Cristo, Él es nuestro Padre, que eso no se podía concebir, porque un Dios es distante, es alejado, es todopoderoso, un Dios es alejado. Pero cuando uno dice que no solamente que Él es Dios, sino que Él es nuestro Padre, se vuelve personal la cosa, se vuelve íntima la cosa. El pastor hablaba el domingo que el velo se rasgó, y ahora ese Dios que parecía bien lejos, ahora tenemos acceso cara a cara, tú a tú, de hablar con Él, de ir al trono de la gracia y buscar misericordia, buscar gracia. Y sabe que uno no necesita un sacerdote, un cura, un pastor. Uno puede ir directamente al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Papi que está en los cielos, y decir: Papi, te necesito. ¿Me estoy explicando? Y Jesús, dando su vida, nos dio acceso a Papi. Por eso el nombre de Jesús es tan maravilloso, tan majestuoso. ¿Podemos una vez más cantar lo majestuoso, lo maravilloso, lo glorioso, lo impresionante que es el nombre de Jesús? Yo no voy a cantar, pero acompañemos al coro, porque si yo canto se me van a ir todos. Pero yo sé que cuando uno canta, adora al Señor, y el nombre de Jesús está en tus labios, Dios es alabado, Dios es glorificado, su nombre es exaltado, y su presencia desciende, inunde tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, y sana lo que tiene que sanar, reprende lo que tiene que reprender, levanta lo que tiene que levantar, motiva al que está desmotivado. Pero ahí, come on guys, come on, help me. Y si puedes, cierre tus ojos, levante tus manos y adórelo unos momentos más. Father, you are wonderful. What a beautiful name you have. Gracias, Señor. Te adoramos en esta noche, Señor. Yes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lord, we just worship you tonight. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mira, yo quiero que se unan conmigo en orar por las personas que están en Luisiana. Hay una tormenta que se avecina a Luisiana, y yo creo en el poder de la oración. Hace unos cuantos años atrás, aquí en Orlando, oramos para que un huracán se desviara y se desvió. Y el Señor, Él es el Dios de todo.
pero yo sé que en New Orleans especialmente es como una tina, it's like a bathtub. Y cuando empieza a llover, estaba escuchando las noticias que ya se está empezando a inundar en diferentes lugares. Vamos a levantar un clamor por Luisiana, por New Orleans y todas las personas que están allá, porque hemos estado en esa situación donde viene una tormenta y it's scary. Amén. Pero Dios es todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, Señor, y levantamos un clamor, una intercesión, Señor, por todas las personas en Luisiana. Esta tormenta que se avecina, esta tormenta que se quiere amedrentar, Señor. Pero hay un pueblo, Señor, que está orando, que está intercediendo. Padre, te pido que tú desvanezca esta tormenta, Señor, Padre Santo, y proteja a todas las personas que están en ese lugar, que están en la trayectoria. Señor, muévalo. Father, dissipate the storm, my Lord God. Do what you have to do. Protect the people. Proteja, Señor, a las personas, Señor. Y Padre, que tú seas glorificado en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, en esta noche aquí nosotros que estamos reunidos en este salón, Señor, Padre, seas glorificado, Señor amado. Use poderosamente a Pastor Orlando, Señor, con revelación, una rema para nosotros, Señor. Padre, que tú, Señor amado, la unción que tú les has dado a él, Señor, Padre, que lo pueda transmitir, Señor, y edificar el pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Le doy la bienvenida a todos. Saluden a 2, 3, 4, 5 personas. Dios es bueno. Como ven, Pastor Roberto, él está afuera, está ministrando en varias iglesias en la bella isla de Puerto Rico. Pastor Roberto está allá en la isla. Ore por Pastor Roberto, ore por la isla también, con todo lo que está sucediendo allá. Hay que orar por Puerto Rico, esa isla bella. Así que Pastor Roberto está ministrando en la iglesia de Juan Ramón Agosto, el apóstol Juan Ramón, donde el hermano Ezequiel Colón está ahora mismo, si no estoy equivocado. Otra iglesia mañana va a estar ocupado. Así que oremos por nuestro pastor. Amén. Levante la mano si tú oras por tu pastor. Amén. Por favor, no solamente por Pastor Roberto, pero por estos servidores también que estamos acá, estamos aquí. Gloria a Dios, oren por nosotros, que el Señor nos siga dando gracia, favor, sabiduría para hacer lo que Dios nos ha llamado, no solamente aquí en la casa, pero en nuestras vidas personales, familiares, ministeriales. Siempre necesitamos las oraciones del pueblo. Y seguimos orando por nuestro apóstol, el Pastor Roberto, que el Señor lo use poderosamente, a la Pastora Wilda. Y sí, pido que sigamos orando. Como ven, ya tenemos las letras en las pantallas. Gloria a Dios, ya pueden cantar a todo pulmón, alabar al Señor. Pero en esta noche siempre es un honor tener uno de nuestros pastores ministrar en la palabra del Señor. Es una persona que yo admiro, una persona que he llegado a querer como si fuera un hermano mayor, un hombre sabio, un hombre que, bueno, tiene una trayectoria ministerial impresionante, y es una de las personas más humildes que yo he conocido en mi vida. Vamos a darle un fuerte aplauso al Pastor Orlando Rodríguez, que está con la palabra con nosotros en esta noche. Pastor. Bendecidos, amados hermanos, ¿cómo están? ¿Me dan permiso para venirme acá? Sí. En primer lugar, quiero que por favor me acompañen a darle un fuerte aplauso. Quiero honrar en esta noche a Steve, a Dani, a Magdiel, a los muchachos que estuvieron trabajando arduamente durante todo el día de hoy para poder tener listo el proyector para hoy. Un aplauso fuerte, por favor. Gracias, muchachos. Gracias. De verdad que, como decimos en Puerto Rico, se fajaron. Gloria a Jesús. Para mí, como siempre, es un verdadero honor poder predicar la palabra del Señor. Y es un honor inmerecido, pero en su misericordia el Señor le plujo que darme ese privilegio. A mí me gusta, créanme, de verdad me gusta, porque la palabra del Señor me encanta, me gusta. Entonces, siempre yo le menciono a ustedes esto, que cuando yo traigo una palabra a ustedes es porque pues el Señor a mí me ha hablado de alguna manera.
Entonces siempre la comparto con usted porque yo sé que a alguien esa palabra también va a tocar. Y gracias al Señor, pues así siempre ha sido. Yo quiero compartir con ustedes algo que está inspirado básicamente en cosas que me han sucedido en mi vida personal. Perdón, estoy bien afectado a la garganta, pero en el nombre del Señor vamos a terminar la noche. Amén. El pastor Roberto nos estaba ministrando el domingo en la mañana, antes de comenzar el servicio, y nos estaba hablando sobre la fe, y mencionó la fe de Eliseo precisamente. Y yo pensé que era una confirmación del Señor, porque el mensaje que yo quería traerle a ustedes precisamente se titula La fe de Eliseo. Saben que primeramente quiero pedirle al Señor que me use para traerle una palabra a usted, así que si me acompañan por favor en oración, se los agradezco mucho. Padre amado, Padre celestial, gracias te doy, Señor, por este privilegio que tú me das de traer tu palabra. Señor, tú conoces la mente, el corazón de mis hermanos, tú conoces mi mente y mi corazón, sabes cuál es la necesidad individual y tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Te pedimos que tú me uses como instrumento tuyo, pero para gloria y honra de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Jesús. Me está curioso que para mí uno de los personajes de la Biblia que su fe era más poderosa y que más milagros realizó en su ministerio fue precisamente Eliseo. Pero me está curioso, la verdad que no sé por qué, pero cuando llegue al cielo le preguntaré a Pablo por qué no escribió nada acerca de él. Porque se acuerdan que en Hebreos 11 hay una lectura que es muy famosa, porque es una lectura que la usamos como base para la fe. Y en esa lectura, pues ese capítulo nos habla de Abel, nos habla de Enoch, de Noé. Nos habla de Abraham al moverse de su tierra y su parentela. Nos habla de Isaac, de José, Moisés, de Gedeón, hasta de Jefté. Menciona en ese pasaje de Hebreos 11, pero no menciona a Eliseo. De hecho, en el Nuevo Testamento, donde único se menciona a Eliseo, es en Lucas 4:27, que habla de la sanidad de la lepra de Naamán. Y bueno, para que nosotros podamos entender el ministerio y las repercusiones de la fe de Eliseo, yo quiero traerle a ustedes una pequeña sinopsis o el contexto histórico de dónde se desarrolló la vida de Eliseo, dónde creció, dónde se desarrolló el ministerio de Eliseo. Ustedes saben que definitivamente los reyes en Israel fueron un fracaso. Eso lo sabemos claramente. Fueron un fracaso. Habían 20 reyes. Israel, desde Salomón mismo, que nosotros hablamos muchísimo de la sabiduría de Salomón, pero la verdad es que el final de la vida de Salomón fue un desastre. Se volvió un idólatra, se volvió hasta tuvo esclavos para trabajar en sus palacios y en sus edificaciones. Y ni hablar de su vida marital y de su vida romántica. Eso era un desastre total. Y después de Salomón vino Roboam. Y Roboam, pues, fue peor que su padre. Roboam fue un desastre total. O sea, y tanto fue así ese desastre que terminó dividiéndose el pueblo de Israel en dos. ¿Sabe? Los judíos se dividieron en dos partes: Judá y Judá está al norte, perdón, Israel al norte y Judá al sur. Entonces, la capital de Judá era Jerusalén y la capital de Israel era Samaria. Lo que es interesante de esto, que tan malos fueron los reyes que al fin y al cabo, al final, terminaron siendo esclavos de otra gente que los conquistó. A Judá, Babilonia los conquistó, y a Israel los asirios los conquistaron. Entonces, de los 20 reyes que tuvo Israel, no estoy hablando del pueblo judío, fueron 40 reyes en total, pero de los 20 que tuvo Israel, todos eran malos. O sea, todos. Y de Judá, solamente 8 de los 20 reyes que tuvo fueron buenos. O sea, era un desastre. Pero en medio de esto, la palabra de Dios no se calla y la palabra de Dios no se detiene. En medio de este desastre,
que el mismo hombre creó, porque fue el hombre el que le pidió rey a Dios. Y Dios le concede en su misericordia al hombre: tú quieres eso, ahí lo tienes. Pero era un desastre total. Pero Dios no dejó de hablar al pueblo, porque de ahí nacieron los profetas, ¿ok? Pero hubo dos profetas que eran muy importantes, que fueron Elías y Eliseo. Entonces ellos tenían la función de ser representante y la voz de Dios para el pueblo, ¿ok? Entonces, pero esa voz a veces traía bendición y redención, pero otras veces traía disciplina y juicio. O sea, porque Dios nos ama a nosotros, y si nos ven mal encaminados, ¿qué va a traer sobre nosotros? Disciplina, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasó? Elías fue un profeta muy poderoso, pero Eliseo fue el heredero de la unción profética de Elías. Elías, para que tengan una idea, Elías estuvo huyendo de Jezabel y de Acab. Entonces, porque querían matarlo, porque ellos querían implementar Acab como rey de Israel. Él quería implementar el servicio a Baal. Entonces, ¿qué pasa? Que Elías está huyendo, pero en ese momento que está huyendo, Dios le da instrucciones que vaya a ungir a Hazael como rey de Siria, y que fuera a ungir a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como su profeta sucesor. ¿Ok? Entonces, ya en ese trasfondo histórico, más o menos ya están entendiendo cómo era la cuestión con Eliseo, ¿verdad que sí? Con Elías. ¿Qué pasa? Elías, en un momento dado, desciende al cielo en una carroza de fuego, y en ese momento él le había dicho ya no voy a contar toda la historia, porque esta historia yo estoy seguro que muchos de ustedes la conocen muy bien, porque es lo que todo el mundo predica sobre Elías y Eliseo. Cuando él se fue al cielo, Elías se fue en un carro como de fuego, dejó su manto, Eliseo hereda su manto, y con su manto recibe también la promesa de la doble porción del espíritu del profético de Elías. ¿Estamos entendiendo hasta ahora? ¿Entendieron ya el contexto histórico de la vida de Eliseo? Entonces, ¿por qué yo quiero hablar de la fe de Eliseo? Porque la fe de Eliseo fue demostrada no solo a través de los milagros, sino también a través de sus propias decisiones. ¿Entendieron eso? Entonces, hay muchos milagros que hizo Eliseo. O sea, el primer milagro fue precisamente cuando ya se va al cielo Elías, que él va a cruzar otra vez el Jordán, agarra el manto, golpea, no pasa nada, pero golpeó por una segunda vez y se abrió el Jordán y él pasó en seco. Ese fue el primer milagro. Entonces, también podemos hablar de la sanidad de la lepra de Naamán. También podemos hablar del famoso suceso cuando fueron abiertos los ojos de su siervo Giesi para que viera el ejército de Dios. Todas esas historias nosotros las conocemos, incluso resucitó un niño muerto también. O sea, hay muchas historias, pero yo solamente le voy a hablar en específico de unos tres milagros de Eliseo que para mí son expresiones poderosas de la fe de Eliseo. La primera manifestación de su fe que yo quiero hablar es el milagro de sanar las aguas. Y es que lo primero que tenemos que entender es una cosa: la fe nos lleva a hacer un pacto de fidelidad con Dios. ¿Ok? Para que entendamos el milagro de cuando se sanaron las aguas, Josué, cuando conquistó Canaán, la ciudad de Jericó, que él dijo: el que vuelva a reconstruir esta ciudad va a ser maldito. Y junto con esa maldición sucedió que las aguas del río que alimentaba la ciudad de Jericó se convirtieron en amargas, y todas las aguas de esa región. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se convirtieron amargas? Porque Acab, otra vez desobediente y cabezón, no hizo caso a la maldición que había hecho Josué anteriormente, que había dicho: el que reconstruye la ciudad va a ser
maldito. Y de hecho, el capitán que Acab había mandado a construir la ciudad, ese capitán murió y sus hijos murieron. ¿Por qué? Porque había ya una maldición establecida sobre esa ciudad. O sea, el que la reconstruyera iba a ser maldito. Y eso fue lo que sucedió. Las aguas se tornaron amargas. Fue un desastre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta maldición trajo que la tierra fuera totalmente improductiva, a pesar de que tenía una buena posición geográfica. Porque esa ciudad de Canaán, de Jericó, perdón, digo Jericó estaba en Canaán, pero la ciudad de Jericó, que estaba en una posición geográfica perfecta. Por eso era que Acab estaba tan empeñado en reconstruirla. ¿Qué es lo que pasa? Dice 2 Reyes 2, 21 al 22. Y él salió al manantial de las aguas. Estoy hablando de Eliseo. Echó sal en él y dijo: así dice el Señor, he purificado estas aguas. De allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Y las aguas han quedado purificadas hasta el día de hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Hace poco vi un video de un amigo mío en Facebook que estaba precisamente en la fuente que fue la que Eliseo echó la sal y él tomó del agua de la fuente y dice que es sabrosa. O sea, la sal en la Biblia significa dos cosas. La primera que significa es pureza, preservación, pero también es un símbolo de pacto. Entonces la Biblia menciona en 2 de Crónicas 13:5, dice que Dios hizo un pacto de sal con el rey David. Pueden buscarlo luego en 2 de Crónicas 13:5. Y es que en la antigüedad los pactos de sal significaban pactos de fidelidad. Entonces a veces uno se pregunta, pero ¿y por qué le echó sal al agua? ¿Sabe? Porque en ese momento Eliseo estaba haciendo un pacto de sal con Dios. La fe de Eliseo produjo bienestar para los que estaban siendo afectados por esta calamidad. Y su fe devolvió la vida a un lugar que estaba totalmente improductivo. Su fe restituyó, sanó lo que estaba amargo y transformó lo que no servía. O sea, aquí hay un principio poderoso. Hay un principio poderoso. Y es que cuando nosotros pactamos fidelidad con Dios a través de nuestra fe, todas las cosas improductivas de nuestra vida van a ser transformadas. Eso está poderoso. Les cuento un testimonio rápidamente. En el año 1993, creo que fue más o menos, yo estoy en una gira con un grupo que se llama 33DC, que son de Puerto Rico. Estoy en una gira y estamos desde Miami, pero ya íbamos por Houston. Y en un momento dado de la gira, cuando estamos viendo maravillas increíbles, o sea, maravillas poderosas, cómo Dios está obrando en la gente, me llama mi esposa de Puerto Rico porque tengo una emergencia con mi hijo, de que estaba en el hospital grave. Yo recuerdo ese día como hoy, porque fue, Dios me tocó tremendamente porque tuve una pelea con Dios increíble. Porque yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que ir a ver a mi hijo, es mi responsabilidad. Pero dentro de mí el Espíritu Santo me estaba redarguyendo y me estaba diciendo, pacta conmigo, haz un pacto conmigo y yo te voy a sanar a tu hijo. Yo activé mi fe y yo dije, voy a quedarme. Señor, yo voy a pactar contigo, pero tú vas a hacer el milagro, Padre. Al otro día me llama mi esposa que el niño estaba muy bien. Creo que fue Orville que estuvo con pulmonía. Y al otro día estaba muy bien. O sea, yo pienso que los pactos de sal con Dios son importantes. Los pactos de fidelidad con Dios son importantes. Pero ese pacto va a requerir de nosotros algo. Va a requerir que nosotros hagamos un sacrificio. Un sacrificio de obediencia y de respeto a Dios. El segundo milagro, la segunda manifestación de la fe de Eliseo es el milagro de las vasijas y el aceite. Y de aquí nosotros podemos aprender algo. La fe nos lleva a la provisión sobrenatural. Dice Segunda de Reyes, no está ahí, pero
pueden después buscarlo en sus casas. Segunda de Reyes 4, 1 al 7. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos que, para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Eso se me pareció a Jesucristo cuando se encontró con los dos ciegos. ¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en tu casa, le preguntó Eliseo. Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes de tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra a la casa con tus hijos y cierra la puerta. Esta viuda era, como habíamos dicho, era la esposa de uno de los servidores de la comunidad de los profetas de Eliseo. ¿Y qué pasa? Cuando muere su esposo, dejó deudas. Quizás la muerte de él fue imprevista, como de esas cosas que nos pasan a nosotros de momento, que no esperamos que nos sucedan, pero nos llegan a nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Los acreedores de las deudas que habían dejado su esposo querían llevarse a sus dos hijos para cobrar la deuda. Esto, quiero que entiendan una cosa, no era algo injusto. Eso era la justicia de la época. ¿Estamos claros en eso? Ella decide acudir a Eliseo cuando llegó a su límite de la desesperación. Y Eliseo le contesta: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tú tienes en tu casa. Ella le respondió que nada, o sea, lo que tengo es una simple vasija de aceite, un poco de aceite. Eliseo inmediatamente le ordenó a ella que vaya y busque todas las vasijas que pueda y que cierre la puerta. Eso es importante. Ella comenzó a llenar de aceite todas las vasijas hasta que no quedó ni una de las que estaban disponibles. Tan pronto terminó de llenar las vasijas que estaban disponibles, se agotó el aceite. Quiere decir que si ella hubiera tenido más espacio para la bendición y la provisión, hubiera sido ilimitada. El aceite no se va a agotar mientras nosotros tengamos nuestras vasijas disponibles. Mientras más espacio dejen tu vida para la manifestación del Espíritu Santo, más Dios está dispuesto a bendecirte. Pero el espacio lo haces tú. El espacio lo haces tú mismo, tú decides. Señor, llena mi vida, todavía hay más espacio para ti. Sigue llenándome. Es ilimitada la bendición de Jesús, la bendición de Dios. Amén. No hay límite mientras tú estés dispuesto. Dios no necesita mucho para hacer mucho. Él solo necesita lo que tenemos en nuestras manos. Sea poco o sea mucho, aunque ella pensó que era poco lo que tenía, eso era suficiente para Dios crear un futuro para ella y sus hijos más allá de lo que ella pueda imaginar. Cuando estés preparando tu corazón para recibir a Dios, no puedes limitarte a unas cuantas vasijas. Tienes que ir y buscar más vasijas y dile: Señor, aquí tengo más espacio para que tú sigas llenándome. Amén. Ahora, hay una cosa muy importante que Eliseo le ordenó a ella que hiciera, y es que cerrara la puerta. Porque para que tu fe sea activa, para que tu fe sea efectiva, tú tienes que cerrar la puerta a la duda. Tú tienes que cerrar la puerta a las costumbres que te llevan que no te permiten avanzar. Tú tienes que cerrar la puerta a veces a amistades que no te convienen. Tú tienes que cerrar la puerta a cosas que no deben estar en tu hogar. Tú tienes que proteger tu hogar. Tú tienes que proteger tu familia, tus hijos. O sea, si hay algo que está mal, tienes que cerrar la puerta. A veces hay personas en nuestra vida, a veces hay lugares en nuestra vida que no debemos estar. Porque afecta nuestra debilidad, afecta nuestro corazón. Esas puertas hay que cerrarlas. ¿Saben qué? Pero Eliseo le dijo: cierra la puerta. Ella tuvo que cerrarla. Eliseo no fue y se la cerró. Eres tú quien tiene que cerrar la puerta. ¿Tú quieres ver manifestada la gloria de Dios en tu casa? Cierra las puertas a las cosas que no le agradan a Dios.
Hay un principio que quiero que entiendan claramente. El alcance del poder de tu fe va a depender de tu disposición. Porque la respuesta de Dios a tu fe es ilimitada. La respuesta de Dios a tu fe es ilimitada. Amén. Una tercera manifestación de la fe. Y yo creo que esta es la más poderosa de todas. Es el encuentro con el rey Joás, el encuentro que tuvo Eliseo. Y aprendemos algo de este encuentro. Dice, la fe nos lleva a insistir y no perder la esperanza. La fe nos lleva a insistir y no a dimitir. La fe nos lleva a insistir y no perder la esperanza. Cópiate eso en tu corazón. Joás, vamos al trasfondo histórico para que podamos entender qué sucedió aquí. Joás era rey de Israel y él estaba en guerra con Amasías, que era rey de Judá. ¿Se acuerdan que les expliqué al principio de la división de los judíos? Pues entonces él estaba en guerra, pero Siria estaba amenazando con invadir a Israel. Entonces la ventaja que tenía Joás era que Eliseo, el profeta de Dios, estaba con ellos. Pero Eliseo estaba a punto de morir debido a una enfermedad. Y esto entristeció a Joás. ¿Por qué lo entristeció? Lo entristeció porque él era como su amuleto de la buena suerte. Honestamente, así era que Joás lo veía. Porque Joás fue un rey idólatra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Joás estaba muy triste por la inminente pérdida del profeta, ya que Eliseo representaba para él la protección de Dios, y decide pedir su consejo. Se me pegan las páginas. Entonces, Eliseo viene y le da unas instrucciones a Joás, que son instrucciones que para nuestra cabeza no las vamos a entender. O sea, porque fueron instrucciones bien específicas y raras, pero tienen un simbolismo muy poderoso y lo vamos a ver. Lo primero que dice es, consigue un arco y flechas. Ve y busca tu arco y tus flechas. Y después le dice, ahora pon tu mano en el arco. Y después le dice, y después viene Eliseo y posa su mano sobre la mano de Joás. Y después le dice, abre la ventana que da hacia el oriente. Y después le dice, dispara. Luego le dice, ahora toma las flechas que quedan y golpea el suelo. Y el rey tomó las flechas y golpeó el suelo, pero lo golpeó tres veces. Y Eliseo se enojó con el rey y le dijo, debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los vas a derrotar solamente 3 veces. ¿Qué significa cuando Dios te dice a ti, consigue el arco y las flechas? Dios te está diciendo a ti, haz un inventario de los recursos que tú tienes disponibles y que tú vas a usar para que se manifieste la fe, tu fe. O sea, tú tienes que preguntar qué es lo que yo tengo en mis manos, cuáles son tus armas para la batalla espiritual. Tú, trata de reconocer qué es lo que Dios a ti te ha dado. La segunda instrucción que le da es, pon tu mano en el arco. Porque tus recursos, los recursos que Dios te ha dado, esas flechas, esos recursos son para que tú los uses correctamente. ¿Sabes? Ese rey tiene que haber tenido un entrenamiento en su arco para poder usarlo. ¿Ok? De nada vale tú tener los recursos si tú no tomas la decisión de usarlos. Si lo que Dios te ha dado tú no lo usas, pues de nada vale que lo tenga. ¿Ok? Y sobre todo que lo uses correctamente. Ahora, no puedes lanzar tus flechas, no puedes usar tus recursos si tú no tomas el arco en tu mano. ¿Ok? La fe es ese arco que va a ayudarte a lograr el alcance y el cumplimiento de tu propósito. ¿Okay? Para lanzar tus flechas, tú tienes que conocer el arco.
tú tienes que prepararte y tú tienes que desarrollar tu fe. Tú tienes que poner en práctica tu fe diariamente. Diariamente. La tercera, Eliseo posa su mano sobre la mano del rey. ¿Qué significa esto? Que debes confiar en la palabra profética que ha sido hablada en tu vida, y no tiene que venir un profeta a hablarte de frente y decirte, así te dice el Señor, porque la Biblia está llena de promesas. La Biblia está llena de palabras proféticas para tu vida. O sea, tenemos que leer la palabra de Dios y ver y sacar de ahí qué es lo que Dios tiene para mí. ¿Qué Dios tiene para mí? Tu fe tiene que estar conectada al propósito de Dios para tu vida. Porque si tu fe está conectada en otra cosa que no es el propósito de Dios, tú nunca vas a ver el cumplimiento de tu fe. Y tu fe no va a manifestar milagros en tu vida. Porque es importante que tú conozcas el propósito de Dios para tu vida. La mano del profeta, ¿sabes lo que indica? La mano del profeta indica la dirección de Dios. Cuando Dios dirige todas las decisiones que tú tomas. Cuando Dios dirige el uso de tu fe. ¿Qué Dios ha dicho de ti? ¿Cuáles son sus promesas para tu vida? Esas son las cosas que debemos preguntarnos. Cuarto, abre la ventana. Si tú quieres trascender en el alcance de tu fe, tienes que abrir la ventana. Tus flechas son para ser usadas más allá de las cuatro paredes que nos rodean. O sea, no podemos limitar el uso. No podemos usar una flecha y un arco dentro de la casa. Eso es para usarse fuera de la casa. Dios te dice, abre la ventana. Abre la ventana. Manifiesta tu fe. Deja que tu fe obre. Deja que tu fe tenga un alcance más allá de lo que tú puedes imaginar. Y después dispara. Tu flecha no tiene ningún valor. Lo que Dios te ha dado no tiene ningún valor si tú no las disparas. La flecha se hizo para dispararse, para ser usada. Una flecha que no se dispara no ha cumplido el propósito por el cual fue creada. Tus recursos no sirven de nada si tú no los usas. Mientras más fuerza tú apliques al arco de tu fe, mayor distancia va a recorrer tu flecha. Y hubo una frase muy importante que dijo Eliseo. Eliseo dijo, flecha victoriosa contra Siria. Esa flecha que has lanzado será la que derrotará a tu enemigo. Y a veces nuestros enemigos están en nosotros mismos. Cuando nosotros no queremos abrir la ventana, cuando nosotros, Dios nos da cosas, Dios nos da recursos, Dios nos da dones, Dios nos da talento, y nosotros no hacemos nada con ellos. Sino que queremos, brillamos el arco, limpiamos la flecha y la enfundamos. Pero de nada sirve una flecha que no se dispara. Esto de flecha victoriosa contra Siria es el símbolo de la victoria ante la duda, las dificultades y las imposibilidades. Porque nosotros siempre vamos a tener imposibilidades. El mismo Pablo lo dijo. ¿Sabes? Pablo lo dijo, vamos a tener problemas. O sea, vamos a tener dificultades, pero ¿saben qué? Jesucristo venció las dificultades, venció todo lo que pueda estar en contra de nosotros. Amén. Si tú fallaste en darle al blanco, sigue lanzando tu flecha. Porque a través de la práctica de tu fe es que tú vas a ver cómo vas a ir mejorando, vas a ir mejorando. No termines tu vida con tu aljaba llena de posibilidades. No termine, no, que no llegue el final de tus días diciendo, wow, tengo mi aljaba llena de flechas y no tiré ni una. Tu declaración de fe y victoria son armas muy poderosas. O sea, la Biblia dice claramente que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de su Hijo, Dios lo hará si está en su voluntad. Pero para que estemos en la voluntad de Dios, tenemos que estar conectados al pensamiento de Dios. Dice, le dijo Eliseo a Joás, con las flechas que te quedan golpea el suelo. Esto es un símbolo de autoridad y fortaleza. Es el símbolo de la confianza en Dios y de la declaración de la victoria. Eliseo lo mandó a golpear el suelo donde él estaba parado. Eliseo le dijo, donde tú estás parado declara
declara fe, declara victoria, declara que tú tienes fe y victoria, y eso se va a manifestar en tu casa porque es donde tú estás parado. ¿Me estoy explicando? Pues ese es el símbolo de golpear el suelo donde estaba él. No te canses de golpear el suelo como se cansó Joás. No nos rindamos. Dice que el rey tomó la flecha y golpeó el piso 3 veces y se detuvo. Eliseo se enojó con él. ¿Por qué? Porque él estaba limitando su confianza en Dios. No podemos cansarnos de golpear el suelo. No podemos cansarnos. Si tu hijo te trae problemas a tu casa, no te canses de orar por él. Espera en Dios, sigue confiando, sigue golpeando el suelo, sigue golpeando el suelo. Si tu vecino te hace la vida de cuadrito, sigue golpeando el suelo con tu fe. Si tu jefe en el trabajo te causa problemas, sigue golpeando el suelo con tu fe. Sigue. No te canses. Dice Santiago 1:3 que la prueba de la fe produce constancia. Eso es seguir golpeando el suelo. ¿Sabe lo que es golpear el suelo? No rendirnos. Y es que muchas veces nosotros fallamos y entonces, en vez de seguir insistiendo, nosotros nos rendimos. No nos conformemos con menos. Esto no se trata de lo que tú eres capaz de hacer, sino de lo que estás haciendo y de lo que tú vas a hacer. En lugar de conformarnos con lo que somos capaces de hacer, vamos a tener fe en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Confía en el poder de Dios. Rehúsate a creer que Dios es menos hoy de lo que fue en el pasado. Vemos tantos milagros que Dios hizo en el pasado, pero Dios es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. El poder de Dios se sigue manifestando. Pero tú tienes que seguir trayendo vasijas para que Él las llene. Tú tienes que seguir insistiendo y golpeando el suelo con tu fe. Gloria a Jesús. ¿Qué significa lanzar la última flecha y golpear el suelo sin cansarnos? Lo primero que les voy a decir es que significa, es tomar la decisión de no ser mediocres desafiando las posibilidades. No podemos ser mediocres. Nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros a Dios. Nosotros no tenemos el control de cuán talentosos nosotros somos, de cuán inteligentes somos o cuántos atributos físicos podemos tener. Pero nosotros sí somos responsables de cómo vamos a usar lo que nosotros tenemos, de lo que Dios nos ha dado. Elevar nuestros estándares de fe, compromiso y expectativa depende de nuestra fe y confianza en Dios y su bondad. Nuestro llamado es a disparar la flecha y golpear el suelo. Eso es lo que nos toca a nosotros. Ahora, en lugar de huir de tus temores, tú tienes que enfrentarlos apoyados en la fe. Porque el vencerlo te va a ayudar a desarrollar tu carácter y te va a forjar tu futuro. En la medida que nosotros vamos cometiendo errores y fallando, fallamos y fallamos, pero no renunciamos, en esa medida nosotros seguimos creciendo en nuestra fe. No me voy a cansar, voy a seguir golpeando el suelo, porque Dios tiene algo para mí, Él me lo prometió, yo voy a confiar en Él, voy a seguir golpeando el suelo, no me voy a cansar. La tercera, no viva recordando tu pasado, sino vive trabajando para tu futuro. Porque nosotros, una de las cosas que más nos da miedo para lanzar la flecha es las cosas que nos pasaron en el pasado. Pero yo lancé la flecha y la flecha no dio en el blanco y lo que hice fue fallar. Eso, no vivamos en el futuro, vamos a seguir insistiendo. No vivamos en el pasado, vamos a seguir insistiendo y vamos a pensar en nuestro futuro. Los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Amén. No importa si tu pasado fue oscuro o fue brillante. El vivir aferrado a su recuerdo solo te va a traer frustración. Cuarto, tu fe tiene que estar sustentada por la diligencia, la excelencia y la determinación. Seguir golpeando el piso con la flecha, eso es determinación.
Seguí insistiendo en tu fe, caí, me levanté, caí, me levanté, caí, me levanté de nuevo y me sigo levantando. ¿Y saben qué? Eliseo conoce muy bien lo que era seguir insistiendo. Y quizás Eliseo no vio muchas cosas en su vida que él quería ver, pero él trascendió más allá de su muerte física. Incluso hubo un suceso en la Biblia que dice que tiraron un muerto sobre los huesos de Eliseo y él resucitó. ¿Por qué? Porque la fe de Eliseo fue capaz de trascender su futuro y seguir actuando y seguir actuando. Mira, cuando tú tienes esa fe, quizás tú puede ser que tú falles en un momento dado. Muchos de los patriarcas que menciona Hebreos 11 de la fe, muchos de ellos, de hecho, de eso habla Hebreos 11, no vieron el resultado de su fe, pero sus hijos lo vieron y los hijos de sus hijos. O sea, porque tú tienes que seguir golpeando el piso con la flecha. Con la flecha, tú tienes que seguir insistiendo. Seguir insistiendo porque a lo mejor tú no lo vas a ver ahora, pero lo vas a ver en el futuro a aquellos que tú amas. Amén. Eliseo falleció inmediatamente tan pronto pasó este suceso. Pero yo estoy bien seguro que él murió sabiendo que nunca se conformó y que nunca se rindió. Pero sin embargo, el rey Joás llevó en su conciencia todo el tiempo que yo golpeé el suelo 3 veces cuando pude haber seguido golpeando y la victoria hubiera sido total, porque se cansó. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la clave. Nosotros tenemos que sustentar nuestra fe poniendo nuestros ojos en Jesús. Y recordemos una cosa muy importante: la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Y a veces nosotros nos preocupamos demasiado porque se vean las obras de nuestra fe. ¿Saben qué? Desarrolla tu fe porque las obras van a venir automáticamente. Porque cuando tú tienes fe, tú obras en fe. Y cuando tú obras en fe, se manifiesta esa fe. Y ahí vienen las obras. Pero hay mucha gente que lo que hace es que, no, yo quiero hacer esto porque tengo que hacerlo para que se vea. No. Tu fe es la que va a hacer que las obras se manifiesten en tu vida. Por eso Jesucristo, con mucho orgullo, Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Porque el Maestro nunca se rindió. Si el Maestro se hubiera rendido, nosotros no estaríamos en este lugar, en esta noche. Él no dejó nada para luego el Maestro. Él cumplió su propósito y fue valiente. Yo termino esta palabra en esta noche haciéndole un llamado a ustedes, mis hermanos, que sigan insistiendo en su fe. ¿Sabe? Yo no sé por la situación que tú estás pasando, no sé por o sea, quizás estás pasando por una enfermedad, quizás estás pasando por tantas cosas difíciles, una situación económica difícil, quizás, como dije anteriormente, tu vecino te está haciendo la vida de cuadro. Quizás en tu trabajo, quizás la situación matrimonial está mal. No sé, yo no sé cuál puede ser tu situación. Y siempre nos quejamos de que, no, yo estoy peor que fulano. O sea, lo que es importante aquí es que mientras más situaciones lleguen a tu vida que prueban tu fe, tienes la oportunidad de desarrollar esa fe. Pero tienes que seguir golpeando el piso. Tienes que seguir insistiendo. Tienes que seguir insistiendo para que veas la gloria de Dios. Amén. Dios les bendiga. Bendecidos.